Muchas gracias por la invitación también a la Junta. Yo soy Ana Flores, cónsul de Asuntos Políticos. Y bueno, pues tenemos una agenda al orden del día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tenemos aquí presente al cónsul general Jorge Islas. Y la idea o la agenda, la orden del día, es Alberto, que ha sido seleccionado como vocero para presentar esta Junta, que fue también parte de su idea de tener esta reunión y esta asamblea comunitaria en la última reunión que tuvimos en Conérico, en la Tito Advocacy Foundation. Uno de los acuerdos fue tener este seguimiento y bueno, pues Alberto va a tener la palabra, después Erika Velázquez y después todos los compañeros que acompañan en esta reunión para tener conclusiones finales del cónsul general Jorge Islas. Muchísimas gracias. Y Alberto. Bueno, buenas tardes a todos, ¿verdad? Les agradezco a todas las voceros que están presentes hoy en esta reunión, presentando la Asamblea Comunitaria ante las autoridades presentes. Les agradezco antes que nada. Estamos esperando a una vocera que viene de Newburgh, como saben el tráfico que hay. Tenemos voceros de Connecticut, de New Jersey, de Newburgh, de Queens, Nueva York. Agradecido a todos ustedes por estar aquí, especialmente por venir de muy lejos. Sabemos la importancia que tiene esta reunión, ¿verdad? También agradecerle a las autoridades consulares, al señor cónsul, por permitirnos estar aquí y por más que nada porque esto es algo nuevo para nuestra comunidad y van a quedar sorprendidos por esto porque por décadas nunca se han transmitido las reuniones con las autoridades consulares o gubernamentales cuando se trata de cuestiones de la comunidad. Gracias, les agradezco a todos. Pues a las autoridades consulares, más que nada les presento a la asamblea comunitaria, a los voceros de los cuales venimos a tratar siempre de buscar lazos o conexiones o puentes con ustedes, ¿no? Para trabajar en conjunto con las autoridades consulares, en este caso, a buscar siempre mejores soluciones para nuestra comunidad, tratar los problemas que existen en nuestra comunidad a través del trabajo mutuo, ¿no? En este caso, esta es la asamblea comunitaria y estatal de la cual se trabajar en conjunto para buscar soluciones a nuestra comunidad. Muchas veces solamente criticamos o les tiramos los casos o la papa caliente como para que entienda nuestra gente a las entidades públicas o gubernamentales o instituciones gubernamentales. Cuando en realidad, muchas veces también nosotros como representantes de nuestras organizaciones o de grupos, organizaciones, no trabajamos por eso. Esto debe de cambiar también porque muchas veces, desafortunadamente, siempre uso la palabra desafortunadamente, porque por décadas esto es lo que viene pasando en nuestra comunidad. El mutuo, el trabajo mutuo entre equipos. Y para eso estamos, ¿no? Para presentar a la mesa comunitaria y también para darle el mensaje a nuestra comunidad en general que la mesa comunitaria está abierta para todos. Aquí no importa si usted es del partido verde, aquí la mesa comunitaria es para... Está la invitación abierta para que formen parte de esta mesa también, porque todos somos comunidad, independientemente de las inclinaciones políticas, religiosas o diferencias que tengamos entre la comunidad, la mesa, la asamblea comunitaria es para eso, para servir a nuestra comunidad y para buscar resultados, trabajando con las instituciones, trabajando entre nosotros para buscar soluciones a los muchos problemas. También a la comunidad, y esto es muy importante, que la asamblea comunitaria no va a servir de tapadera de nadie. Nosotros no estamos para servir a las instituciones políticas, religiosas o gubernamentales. Estamos para trabajar con ellos y para exigir los resultados, obviamente, dando el ejemplo nosotros primero en trabajar por nuestra comunidad. Como vuelvo y repito, acá no venimos a servirle de tapadera a nadie, ni las instituciones gubernamentales o políticos. Pero tampoco venimos aquí para echarle tierra a los mismos funcionarios. Que tampoco sirva esto de plataforma para buscar
controversias o para buscar conflictos entre nosotros. Eso debe determinar. La asamblea comunitaria es para eso, para unirnos, para trabajar y para seguir buscando soluciones para la comunidad. Y bueno, muchas gracias una vez más y el agradecimiento a todos los voceros y a las autoridades consulares por estar aquí presentes. Gracias. Bueno, yo voy a usar el tiempo que se me dio para hablar un poco de los objetivos de esta asamblea comunitaria. El objetivo de esta asamblea comunitaria es hacer un puente entre instituciones y comunidad para apoyar en la gestión y distribución de los recursos. No creer que esto sea un molde para que se distorsione lo que se está haciendo aquí. Nosotros no somos representantes de ninguna comunidad. Somos personas que ya entendimos que necesitamos ofrecer soluciones antes que quejas. Y que si estas quejas llegan a un consenso entre las instituciones y nosotros como comunidad, tener las soluciones. Las instituciones se han deshumanizado décadas atrás. El propósito de esta asamblea es rehumanizarlas, es extender ese lazo y esa mano de apoyo hacia nuestra comunidad con los recursos que se gestionen. Entendemos que no podemos totalmente depender de los recursos del gobierno y que la tarea del cónsul general de México, Nueva York, no solamente es gestionar con el gobierno, sino también apoyar en gestiones con el empresariado, con la iniciativa privada. Y creo que este es el primer paso para que la comunidad entienda que no podemos seguir usando como obstáculo la polarización. Empecemos a dejar de lado las ideologías políticas, religiosas o todo lo que ha entorpecido el trabajo comunitario. Porque hay listas y esto ha sido un obstáculo para que se pueda trabajar, inclusive con las instituciones, porque es el dilema de siempre entre porque el cónsul es de este gobierno y a mí no me gusta, yo no voy a trabajar con el cónsul, o porque a mí me cae mejor fulanito de tal para que sea cónsul, yo no voy a trabajar con el cónsul. No se trata ya de eso. Estamos frente a un colapso económico resultado de una pandemia que ha dejado empleo en nuestra comunidad y que estamos a punto de confrontar un segundo cierre. Esto va a ser el tiro de gracia para la economía de la comunidad mexicana, porque hay que tomar en cuenta que somos un alto porcentaje entre los afectados, a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Entonces, esto es también una invitación. Lo hicimos en vivo para extender esa invitación a todos los que quieran colaborar. No somos sus representantes. Somos gente que está intentando organizarse para que nuestra comunidad pueda tener acceso a los recursos que se lleguen a gestionar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arely González. Yo represento a la comunidad LGTBQ de Queens, Nueva York. Bueno, y por qué no decirlo, del área triestatal. Y como dice la compañera Erika, yo pienso que esto no solamente porque yo esté acá, sino que también le hago una invitación personal abierta a toda mi comunidad. Sabemos que la comunidad LGTBQ es una de las comunidades con mucha necesidad, especialmente la comunidad trans, que es la comunidad más marginada, dentro de lo cual podemos ver diferentes instituciones, organizaciones de repente que, pues con el apoyo que nos puedan brindar de cierta forma. Yo vengo de he estado en algunas, por decir, no, como dicen, no venimos a echar tierra, ¿no? Pero a veces no sé, uno pues necesita, cuáles son las prioridades, las necesidades. Y espero que todo esto, no solamente me vean, es que ella pertenece a este grupo. No, yo creo que aquí venimos porque somos comunidad, pertenecemos a esta comunidad y, como dicen, buscar las soluciones a lo que nosotros estamos en esto, como buscando las prioridades, la solución de los problemas a lo que nosotros necesitamos. Trans, y claro, hablo también por mi comunidad en general, de mi comunidad latina mexicana radicada aquí en el área triestatal, porque yo creo que los problemas míos van a ser de todos,
y los problemas de los demás compañeros también los van a formar parte mía. Como dice, no puedo en este caso culpar a Ana, no puedo culpar al señor cónsul por lo que a mí me pasa, si es que yo no busco una ayuda que yo necesito. Pues no es que no me la han dado. Si yo no la busco, y no me la han dado, entonces ¿cómo yo quiero una solución? De eso se trata, de hablar. Sabemos que a veces, por nuestras cuestiones de género, a veces somos marginados, recibimos burlas, o de cierta manera no nos hacen caso. Y de eso se trata, y al contrario, le doy las gracias a los compañeros por haberme tomado en cuenta, o haber tomado en cuenta algo, que eso es algo muy importante. Yo creo que en otros grupos es muy raro ver a una persona de la comunidad formando parte de esto, ¿verdad? En este caso, pues estoy yo acá como vocera, como la voz de mi comunidad, de la comunidad trans principalmente. Y bueno, muchas gracias y espero que trabajemos en conjunto y que encontremos las soluciones correspondientes a lo que nosotros necesitamos. Muy buenas tardes, el tiempo es tan corto que voy a empezar diciendo que humildad es verdad y orgullo es mentira. Y quiero ofrecerle disculpas a mis compañeros, a ustedes servidores públicos, por quizá la manera con la cual a veces me dirijo alzando la voz. Disculpas al señor cónsul, a Ana Flores, a mi compañera Erika, a mi compañero Alberto. El del proceso de crecimiento, pues se suscitan este tipo de situaciones. Y en este punto creo que hemos tenido un buen trabajo. Y la muestra está aquí, la primer junta histórica de la comunidad con servidores públicos reunidos. Aquellos, algunos de nosotros que nos llaman radicales, rompeeventos o bochincheros, estamos aquí con ustedes haciendo acto de buena voluntad para un diálogo común entre la comunidad. Entonces, pues esperemos que esto siga funcionando adecuadamente. De nuestra parte está toda la voluntad y, como lo recalcó el compañero Alberto, nosotros no vamos a ser cómplices de nadie, siempre vamos a defender lo justo y verdadero en este caso. Y pues quiero hacer también hincapié y recalcar la buena voluntad del señor cónsul, aunque esto cause escozor en algunas personas, lo dije, verdad, humildad. Y pues si el cónsul no hubiera sido accesible, no tuviéramos este diálogo. Es la primera vez que lo tenemos y esperamos que siga así, esperamos seguir avanzando. Es un pequeño grupo apenas de miembros de la comunidad no pagados, nadie está pagado para venir a gastar el tiempo aquí, entre comillas gastar, porque vamos a tener un gran resultado. Entonces, pues 3 minutos es poquito, pero creo que lo básico ya está y esperamos seguir trabajando con ustedes. Es todo lo que puedo decir. La invitación a toda la gente que se quiera unir a esta causa para bien de la comunidad, y también saludos de parte del Caracol Busway para usted, señor cónsul, lo recuerdan muy bien y también están vigilando los acuerdos que se han hecho allá, el cumplimiento para el refrigerador comunitario puntualmente cada mes, cada mes ha sido hecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo que me dan y también les agradezco a todos ustedes por la invitación, por estar aquí con ustedes presentes en este primera con autoridades del consulado. Mi nombre es José René Casco, mis amistades y amigos y amistades me dicen René, o me llaman por mi segundo nombre. Durante mi trayectoria como activista o como persona que he trabajado con la comunidad, una de esa época fue precisamente aquí en Nueva York. Yo vivía aquí en Nueva York, trabajar con la comunidad mexicana cuando ellos empezaban a emigrar aquí a Nueva York. Una de esas áreas que me tocó trabajar fue el área de Brighton Beach y Coney Island, donde las comunidades mexicanas se enfrentaban a otras comunidades de otra nacionalidad y peleaban entre ellos, terminando en tragedias, terminando en muertes. Y eso me hizo el cual debía de haber más gente trabajando para nuestra comunidad.
Afortunadamente o desafortunadamente, pues tuve que emigrar hacia otro estado. Me mudé al estado de Connecticut, donde trabajando yo para haciendo servicios sociales, me di cuenta donde también allá nuestra comunidad necesita mucha ayuda. Durante estos años de trayectoria como servidor comunitario, me he dado cuenta de que nuestras autoridades, específicamente representantes de México aquí en nuestra área triestatal, nos hacían un círculo sin salida. Y eso me hizo trabajar un poco más y trabajar más. Una vez más, señor cónsul, le agradezco mucho por esta oportunidad que nos da. Créame que durante muchos años se hicieron trámites para que pudiéramos tener una reunión como esta. Que esperemos que esta sea una de las primeras y no solamente de las únicas, y que todo esto que estamos hablando y conversando nos dé muchos resultados positivos. Que no beneficien solamente a un lado, izquierdo o derecho, o tampoco al lado oscuro, sino al contrario, nos traigan luces para beneficio de nuestra comunidad. Nuestra comunidad necesita mucha ayuda y esperemos otra vez que no sea el final de esto. Yo creo no mencionar, ¿verdad?, pero nada de esto sería político, sino al contrario, tenemos que en conjunto para una solución más, específicamente por la época que estamos pasando. Buenas noches a todos, señor cónsul, personas que lo acompañan y amigos con los que simpatizo de manera muy voluntaria, y también porque mis principios obedecen a apoyar a la comunidad. Yo participo activamente en la mayordomía guadalupana de Pasey. Tiene ahí históricamente, hace 3 años tuvimos un conflicto, y eso se lo voy a dejar después a saber directamente al señor cónsul, para poder avanzar en otras cosas. Yo quiero poner énfasis en buscar la forma de cambiar las relaciones de gobierno, comunidad, comunidad-gobierno. Estamos tan cansados de tantos discursos que la comunidad, yo le comunico ahorita que estamos aquí presentes y que esto se va a divulgar, que se está divulgando, me imagino, ya en los medios o en las redes sociales, que esto no es una grilla, ni es una campaña política para apoyar a algún personaje. Esto es para poder las relaciones de atención de las autoridades hacia nuestra comunidad. O sea, nosotros como emigrantes pedimos, o sea, más eficacia en el trabajo de nuestras autoridades consulares, transparencia, no favoritismos, cosas que hay que terminarlas, que hay que exterminarlas. Eso pasaba en los sexenios pasados, en las administraciones, se archivaban las necesidades de nuestra comunidad y se olvidaban si no les daban un seguimiento. Yo hoy hago el seguimiento de un difunto, José Luis Espada, el pintor que acaba de, que murió el 28. Si no le doy seguimiento porque él no tiene ningún familiar, pues el señor todavía estuviera en la morgue y todavía permanecer en la morgue hasta que mañana el consulado, ya hablé con la persona, me va a resolver a las 10 de la mañana en coordinación con la funeraria. De un trabajo que estamos haciendo ya hace tiempo y lo hacemos con, yo decía anteriormente y lo he dicho porque yo estoy agradecido con mi comunidad. Yo soy profesor rural en México y hoy soy emigrante. Los partidos políticos, los grupos políticos quedaron cuando pasamos el río Bravo. Hoy somos emigrantes y estamos aquí trabajando como emigrantes. Por lo tanto, yo pongo énfasis más en las relaciones que sean más transparentes, que le den seguimiento a los casos, que no los archiven como cualquier cosa, sino que esto se le dé seguimiento. Por eso, esa chispa que están haciendo ahora, esa iniciativa que se tiene de formar una junta comunitaria, es parte del trabajo que vamos a iniciar.
y que eso están invitados todos, porque nosotros no somos todos los emigrantes, no somos toda la comunidad, somos parte de la comunidad. Entonces nosotros invitamos a todo mundo a que nos integremos a trabajar, pero ya no para campañas políticas de X o político, ¿sí? Sino para trabajar por nuestra comunidad que tanto lo necesita, y más en estos momentos al filo de una pandemia, donde nuestra comunidad es la que está sufriendo más. Pasé anoche resultados de muertos, gente, paisanos agredidos, no sé, por la situación racista, etc. Por varios problemas, usted lo sabe. Pero nuestra comunidad necesita protección. El gobierno federal necesita incrementar más presupuesto en la atención a nuestros paisanos. Necesitamos que todos nuestros paisanos tengan ID, una identificación, porque los toma la policía y no tienen ninguna identificación. Que nuestros paisanos tengan un apoyo jurídico para orientarlos por X o Z caso, pero que tengan un asesoramiento, que cuando se muera el paisano, pues de alguna manera tenga algo amplio, que es el último viaje que va a dar en la vida, cuando menos el mexicano que se siente orgulloso de ser mexicano. Yo soy parte de un pequeño negocio, yo me integro también a colaborar, vamos a colaborar, porque no, yo decía en una participación anterior, esa no es tarea nada más de la autoridad, también nosotros como ciudadanos o como emigrantes tenemos responsabilidades, y los que ya nos abrimos papeles o somos legales en este país, y o tenemos un negocio, pues tenemos más responsabilidad para apoyar a nuestra comunidad. Pero vamos con la gente más necesitada. Vamos a empezar por los más jodidos. Los que no tienen identificación, los que no tienen papeles, los que tienen problemas así, que no tienen orientación, las drogas, el alcohol, la violencia, los asaltos. Son víctimas nuestros paisanos de todo eso. Entonces, señores autoridades, asunto. Yo doy mi participación. Vengo de manera voluntaria teniendo mi negocio, mi trabajo y atendiendo esta responsabilidad, este llamado de Alberto y el grupo que está presente. Porque yo quiero mi comunidad. Yo soy mexicano y quiero que los mexicanos nos sintamos orgullosos de nuestras autoridades. Que no las veamos como enemigas. Que no las veamos que ellos vienen a engañarnos como lo hacían anteriormente. Sino queremos una autoridad que es realmente de la comunidad. Pero eso se demuestra no con palabras, sino con hechos. Gracias. Muchas gracias. Pero bueno, pues más que todo estoy aquí pues representando pues a la gente de Newark, que nos tienen bastantito olvidadas, cónsul. Miren que pues nos habían alentado un poquito que para la primera semana de diciembre, ¿verdad?, cuando se iban a llevar finalmente el móvil, porque pues sí hay bastante gente que está necesitando. Como dijo aquí el paisano, los trámites no tienen identificación, no pueden absolver. Me hicieron hacer el movimiento, ¿verdad? Me pidieron conseguir local, en el local me pidieron el seguro, yo respaldé con el seguro de mi empresa, porque pues así inmigrantemente pues logré hacer una empresita, ¿verdad? Entonces pues ya tenemos todo el movimiento y ahorita pues de último nos avisaron que no se va a poder consultar. ¿Hay alguna razón en especial? Sí, claro, totalmente. Yo incluso fue que sugerí. Yo lo platiqué con ustedes el día que nos reunimos. Todo iba muy bien. Lo que no nos ayuda fue lo que estuvieron precisamente en esa área por medio de contactos. Nosotros lo checamos con las autoridades sanitarias y por protocolo, digamos, tienen sus colores. De los lugares que empezamos a tener más nivel de contagios, precisamente es esta zona de Hudson Valley. Por eso, no nos lo permite la autoridad local. Entonces no vayan porque empezó a subir el nivel arriba de la media de otros lugares de Nueva York. Y también en México, que cuidemos a los usuarios, pero también a los prestadores del servicio, porque vamos a ir una semana a Poughkeepsie o a New York, pero ¿qué tal que sale alguien que allá? No tenemos repuestos, y eso implicaría que la siguiente semana que fuéramos, por ejemplo, a Staten Island, o que la siguiente semana que fuéramos a New Brunswick, New Jersey, o que fuéramos a New Haven, en Connecticut, no podríamos llegar. Esa fue la razón, entonces, de que en enero, si los números se llegan a controlar o llega a bajar, ese lo tenemos
pero claramente de los temas que están pendientes para ir con ustedes, no iríamos a Cuquín, si tú le dices eso a Felipe, iríamos a donde queramos, a la plaza con ustedes, que está como a 20, 30 minutos, ¿no? Sí, está relativamente así cerca, sino de que pues... Y esa fue la razón, una razón de protocolo, y esa literalmente nos rebasa, porque ahí ya no nos permiten hacer movimiento. De hecho, esto también los colaboradores nos piden, oiga, le pedimos que se ejerce el protocolo, porque ellos mismos como están en la línea, en la primera línea de atención, pues muchos bancos y otros tumores lo comentan. Entonces el protocolo se aplica y cuando vemos que hay ciertos números, pues ahí es donde nos decimos que vamos a tener que posponerlo, no cancelarlo, posponerlo. Sí, porque precisamente por eso eligieron, los llevé a tres opciones de lugares y como ese es un campísimo muy grande, dijeron, no, pues aquí no va a haber eso, o sea, por eso digo, de último, inclusive el mismo local, el dueño dijo, no, pues mira, hasta ahorita los números no están tan altos, digo, bueno, pues entonces sí, ellos mismos habían estado de acuerdo, pero bueno, entiendo su posición y ojalá que no nos olvide con eso, porque sí, realmente ya tiene mucho tiempo que no va el móvil para allá, ha ido a Poughkeepsie, a otras áreas cercanas, pero pues no, ya quedamos, no ha habido opción, y vamos. Y pues a ver si de paso nos puede apoyar con alguna otra dotación de despensas. Bastante gente ahorita sin empleo y pues ya fue la cónsul Josana a acompañarnos a dar hace un tiempo más despensas y vio pues que todo es muy transparente. Aquí el señor Alberto también nos ha donado de la Fundación Olé en alguna ocasión y lo mismo. O sea, vio que realmente nosotros trabajamos y que sí lo damos a la gente, no lo hacemos por ningún bien y nos quedamos. Claro. Yo de mi propio ingreso de mi empresa también he regalado muchas despensas más a gente paisana, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, le pido también de favor para que nos pueda ayudar un poquito con esa situación de que ahorita hay mucha gente desempleada, si nos puede proporcionar lo que pueda, 100, 200, no... Yo como quiera completo con un poquito para hacerlo más grandecito. Entonces, pues, igual como quedamos, no nos olvide con los talleres. Yo entiendo ahorita que por la pandemia, pues no se puede promover nuestra cultura, ni no nos podemos organizar los paisanos, ¿verdad? Pero ojalá que cuando pase todo eso, pues, sigamos este cónsul y podamos, pues, tener, como dicen aquí los paisanos, un poquito más de respeto con las personas que trabajan, ¿verdad? Porque ha habido muchas quejas que... no los tratan bien, especialmente las personas de la tercera edad, ¿me entiende? Ojalá que nos pueda soportar con un poquito también de ayuda, inclusive pues si nosotros tenemos que ayudarlos a llenar sus formas antes para que no nos traten tan mal a la hora de canilla, porque no llenaron los papeles adecuadamente, porque no saben leer o escribir, pues también de esa forma podemos apoyar si es que ustedes no tienen la manera, pero hay que tratar de ver esos puntos, porque a veces nuestra pobre gente deja de trabajar el día por venir a hacer su trámite hasta acá, gastando su dinerito en el pasaje y todo, y pues para que por una cosita de nada que se puede faxear o mandar por email e imprimir, lo puedan hacer, ¿verdad? Ojalá que hable usted y pues nos traten con un poquito más de respeto a nuestros paisanos, cónsul, y pues por mi parte, eso es todo y ojalá que cumplamos nuestras promesas. Muchas gracias. Nada, les quiero dar las gracias a todos en esta asamblea comunitaria, que es un extraordinario ejercicio horizontal para poder dialogar. El diálogo para mí es la posibilidad que a través de la inteligencia nos podamos poner de acuerdo. Y la inteligencia implica antes que nada una actitud con voluntad. ¿Cómo puedo hacer compromisos si no genero una actitud con la cual yo quiero generar y entablar un diálogo? Yo creo que por lo que escucho y veo, aquí hay actitud, compromiso, responsabilidad social, que es con la que con distintas trincheras, como lo he platicado con algunos de ustedes. En ese sentido, creo que sumando esfuerzos, haciendo suma de sinergias, tenemos más y mejores posibilidades de ayudar a nuestras comunidades. Esta asamblea comunitaria de voceros de Nueva York, New Jersey, Connecticut, pues me parece que son una muy buena manera de que podamos empezar. Alberto nos dice que hay que crear lazos, trabajo en conjunto. No creo que haya mejor posibilidad de resolver muchos de los temas si no lo hacemos conjuntamente, organizados, coordinados. Y les quiero anticipar en dónde va a estar el mayor reto.
y creo que ustedes ya lo comentaron, con independencia de las incidencias que puede tener cada comunidad. Lo que nos va a aplicar por igual aquí, 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 aquí y a todos en general, es el tremendo impacto que puede darse muy en breve de un segundo rebrote. Este rebrote nos puede pegar en temas sanitarios, en temas sociales, en temas económicos. Por supuesto, ya tuvimos una experiencia previa. Y esa experiencia previa, que fue muy dolorosa para todos, nos dejó un aprendizaje y una lección. En la medida en que podamos abreviar de esa experiencia para mejores formas de organizarnos, creo que es la manera en que podemos ayudar a nuestras comunidades ante lo inminente, que es muy probable que se dé un segundo rebrote muy, muy fuerte. Sin escandalizar y sin estridencias, no quiero especular sobre cifras, pero nos dimos cuenta en la primera ola de contagios el tremendo impacto que se generó, del que no nos terminamos de levantar en muchos temas. Entonces, pues yo no veo de poder entrarle a resolver esos temas si no lo hacemos conjuntamente. Y para hacerlo conjuntamente, tenemos que ver cómo identificamos los problemas. Porque para resolver un problema, antes que resolverlo, primero que tiene que hacer uno es identificar el problema. Entonces, me parece que esta es la forma, dialogando, identificando con radiografías muy precisas en dónde están las vulnerabilidades de la comunidad, para que conjuntamente con los a tu lado pueda dar, con la información, con la coordinación y con toda la empatía con la que podamos generar, ayudemos a las comunidades. Cierto, el consulado tiene limitaciones, por supuesto, y unas de esas limitaciones son presupuestales. Yo les puedo demostrar cómo año con año estas restricciones, el presupuesto que nos autorizan nos lo manda la Cámara de los Diputados año con año. Y ahí tenemos, digamos, ciertas restricciones. Por supuesto, hay apoyos que se siguen dando. El más importante, y ustedes lo vieron, en el proceso de la tragedia que tuvimos con el COVID, fueron las repatriaciones para ayudar en los pagos parciales de los servicios funerarios y la repatriación para mandarlos de aquí a México. Pueden ser, les puedo dar cifras. Les puedo decir que de cada 10 decesos, nosotros contribuimos con casi 5 familias para repatriar y para apoyar el pago de servicios funerarios. Perdón, esa es una ayuda sin precedentes. Y eso ha ayudado a mucha gente a paliar parte de los impactos económicos que generó. Tomo la sugerencia de Alberto. En unidad, con trabajo, podemos encontrar soluciones para la comunidad. Me parece que sí. Hagámoslo coordinadamente, establezcamos una agenda de trabajo y, por supuesto, cada quien en su trinchera, desahogando los temas que tenemos que hacer y periódicamente ir revisando esta agenda para ver cómo estamos avanzando o dónde se están atorando las cosas. Trabajando con una agenda. En otras palabras, una carta de navegación. El marinero que se sube en alta mar al barco, para llegar de un punto a otro punto, pues no hay carreteras y no hay semáforos, pero sí tienen cartas de navegación. Es lo que te permite llegar de un puerto a otro puerto. Los invito a que hagamos este viaje juntos, que zarpemos juntos con una carta, vamos viendo qué tanto vamos avanzando o cuáles son las complicaciones a las que nos enfrentamos. Es más probable que resolvamos los problemas si lo hacemos conjuntamente a que si lo hacemos de manera fraccionada o de manera independiente. Erika dice que el objetivo es encontrar un punto entre la institución y la comunidad, un puente de trabajo, ofrecer soluciones ante las quejas para rehumanizar el trabajo y que haya una gestión del consulado general para ese proyecto. Me parece también muy sensato invitar no a la polarización. Lo que sí les puedo demostrar con hechos incontrovertibles, objetivos, históricos, es que cuando como comunidad nos hemos fraccionado y hemos polarizado las posiciones, es cuando peor nos ha ido. Les doy rápidamente un repaso. Históricamente, tómenlo como metáfora. 500 soldados españoles conquistaron una tierra de millones de personas. Millones. ¿Fue posible eso? ¿Cómo es posible eso? Porque se dividieron.
se polarizaron. Y los españoles tuvieron un ejército tan grande o más grande que el de los mexicas, llamados aztecas universalmente. Porque se fueron con todos los soldados totonacas, con todos los soldados tlaxcaltecas. Los ejércitos de 500 personas se convirtieron en ejércitos de cientos de miles de personas. Ahí hubo una fracción que a nadie le ayudó. Cuando se creó la independencia y se creó México, hubo también un gran conflicto entre los llamados insurgentes con los llamados realistas. Cuando se crea México, hay una gran división entre los famosos federalistas contra los famosos centralistas. Cuando avanza México en sus primeros pasos institucionales, hay una gran fracción entre los liberales y los conservadores. Luego los revolucionarios con los científicos, y así les puedo dar ejemplo tras ejemplo. ¿Cuál es el resultado del enfrentamiento y la polarización? Que todos pierden porque se diluyen las oportunidades de crecimiento. Doy esto en metáfora. Lo nuestro es un universo mucho más, es un universo mucho más acotado. Pero les doy el universo de cuando hemos tenido elementos con los cuales nos hemos fracasado, que el resultado es de saldos negativos. Sumas de juegos, suma cero en la posibilidad de tener mejores resultados. Entonces, yo tomo la palabra de Erika, la invitación para trabajar en una gestión conjunta para ver cómo podemos dotar de mayores recursos y apoyos a la comunidad con un diálogo abierto, horizontal, franco, transparente, directo. Y González. Mendoza. Araceli González, ¿no? Areli. Perdón, Areli, disculpa. Areli. Areli González, ¿no? Sí. Areli González. A ver, lo que dijo, no, tiene toda la razón. Yo creo que los dos grupos más excluidos, los grupos más vulnerados, los grupos más sometidos, los grupos más sobajados, son dos, históricamente. Los grupos de LGBTQ y los indígenas, y entre los indígenas las mujeres. Las dos fracciones de nuestra capitalidad social más afectadas, que no han tenido reivindicaciones, que no han tenido derechos de protección y de inclusión. Usted lo dice, comunidad marginada, bullying o constante, sistemática y reiteradamente elementos de exclusión que no permiten insertarse con igualdad de circunstancias. La invito a que trabaje conjuntamente en una agenda en donde me permitan encabezar el esfuerzo desde el consulado para reivindicar el derecho tanto de las colegas o los compañeros y compañeras de LGBTQ como incluyamos también a las personas, otro grupo muy vulnerable son las compañeras indígenas, mujeres, que son y tienen severas restricciones de acceso a derechos de igualdad. ¿Ante quién y cómo? Bueno, Nueva York es un muy buen lugar porque legislación y regulaciones de avanzada que nos permiten sembrar una semilla para poner botón de muestra de lo que podemos hacer trabajando conjuntamente consulado y los grupos que buscan reivindicación de derechos legítimos y son derechos universales, pues son derechos humanos fundamentales. Me inclino en esa agenda y esté donde esté, hasta en tanto sea el cónsul y después en donde esté, voy a ser un aliado de esa causa. Bueno, tengo algo de conocimiento en esos temas, soy un abogado que se ha dedicado al tema de derechos humanos desde hace mucho tiempo, soy un aliado en esa causa. Hay que establecer una agenda de trabajo y yo creo que hay que trabajar sobre la idea de aproximaciones sucesivas. No es todo o nada. Tenemos que ir ganando terreno. Y lo más importante es lograr una agenda de derechos que se puedan materializar y que pues, se puedan asegurar. Muchas gracias por todas estas invitaciones y creo yo de manera muy sensata para que en actos de buena voluntad, como lo dice él, trabajemos con la comunidad sobre lo justo y lo verdadero. Encontremos conjuntamente en estas agendas de trabajo todos estos elementos que nos permitan establecer qué, cuándo y cómo en el trabajo comunitario con el consulado. Yo ya tengo un primer paso, Col, estamos nosotros muy contentos con ustedes porque sabemos que es un trabajo que se refleja y permea para la comunidad. Yo agregaría a esta agenda el tema de círculos de lectura. En el largo plazo, nuestras comunidades, sobre todo las generaciones de chiquitos que vienen
ahorita hacia adelante, no van a poder lugar a ninguna emancipación si no es por medio de la educación. Entonces ahí yo, con independencia de lo que tengamos que hacer en lo inmediato, que viene, puedo presuponer con adversidades, el segundo rebrote, no dejemos de pensar también en el gran futuro. Parte de nuestra responsabilidad es cómo sentamos bases para que la siguiente generación tenga mejores condiciones. Y la única palanca que va a posibilitar la movilidad social de nuestra gente es la educación. Para tener espacios públicos de decisión, de representación y de influencia en el ejercicio de políticas públicas y de legislación. Comunidades, primeras que son minoritarias, que tienen una gran capacidad de, le llaman de cabildeo, le llaman también de sensibilización con actores políticos relevantes, porque están muy organizados, pero también porque han creado condiciones para que sus personas o miembros de su comunidad logren tener un ejercicio de representación importante. René Barrera, conozco el tema del que se refirió al principio, del tema de fue un escándalo. Yo creo que ahí es, o sea, sí les quiero decir, México como país es un estado laico, pero no obstante, respetamos los usos, costumbres y tradiciones de nuestra gente. Y cuando hay una causa de esa naturaleza, es una causa comunitaria. Y el consulado, cuando conoce estos temas, por supuesto que puede generar las consultas o la gestión apropiada. Yo creo que ahí en su momento faltó contundencia y faltó más organización y más cohesión. Que sea un ejemplo a futuro de que no nos debe de volver a pasar. Porque sé el antecedente, sé que se usó un trascabo y que nos quedamos pasmados. Como les puedo dar el ejemplo, René, de un asunto que también pasó en Pasey, de una persona, no voy a referir el nombre, que fue violentada físicamente, y como comunidad nos quedamos con los brazos cruzados. No, perdón, esto hubiera pasado en otra comunidad y hubieran ido a la fuera. Sí lo hicimos, y qué bueno que lo hicimos, porque tenemos derecho, pagamos impuestos, trabajamos, por supuesto que tenemos que hacerlo. Pero estas cosas son las que nos invitan a trabajar de la mano en ese tipo de situaciones. En esa situación, que bueno, tenemos asesinatos de personas y nunca tenemos un informe del detective o cuál es el resultado, por qué murió, ningún informe de eso. Ahí hay que aprovechar, por ejemplo, la gestión que podemos hacer nosotros para solicitar con las formalidades de, y obviamente dos cosas, transparentar lo que se ha avanzado hasta el momento. Y dos, que a mí me parece también tan importante como lo primero, evitar que haya impunidad. Que se sienta que la comunidad está organizada, que sientan y sepan que no vamos a pasar por alto circunstancias que nos afecten como comunidad. Como por ejemplo, cosas de estas situaciones que pueden pensarse incluso hasta luego delitos que son de odio. Eso es uno de los temas con los que trabajaríamos. Finalmente, Araceli, bueno, pues ya platicamos, Araceli, sobre el tema del consulado sobre ruedas. Vamos a ir, ya lo teníamos, o sea, estaba autorizado, y no solamente autorizado por el consulado de Nueva York, ya estaba autorizado desde México. Quiero decirles a todos los compañeros y compañeras que nos están observando, que nos siguen en esta transmisión, que es un proceso formal, institucional. Entonces, esto está autorizado, nada más que el protocolo nos impide ir a lugares en donde el rebrote sube, porque ponemos en riesgo también la salud y la seguridad de usuarios y de los prestadores del servicio. En la primera oportunidad que nos den cifras en enero, que ha disminuido y que nos permite con seguridad visitar el lugar, de hecho el reporte que yo tengo de Newburgh es que el lugar es magnífico, el último. Fueron a hacer incluso la visita a dos personas. Exactamente, bueno, me dicen que el lugar es magnífico. El problema ya no fue ese, sino que el nivel de contagio subió en esa zona. Y ahí es donde, por protocolo, ya no pudimos hacer gran cosa, pero regresaremos al último de los lugares que nos enseñó, porque incluso, recuerdo el informe que me dieron, la conectividad es muy buena y el espaciamiento, tanto la altura como el espaciamiento, magnífico. Así es que, si le tomamos la palabra, lo iremos ahí y llevemos un programa de despensas para cuando vayamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Según el protocolo que hay del Estado, estaremos con ustedes. Okay.
Okay, referente al trato a nuestros paisanos. Ah, y el respeto a la tercera edad, y el trato en lo general. A ver, acabamos de iniciar una nueva una nueva forma de procesar todos los trámites de documentación. Y esto es muy importante porque esto es algo que se le va a dar a varios jóvenes o personas de la tercera edad, consulado sobre ruedas o en la sede. Estamos dando un cuestionario a todos y cada uno de los paisanos que van a hacer un trámite. Cuando pagan se les da el cuestionario y son 4 preguntas en donde yo les pregunto, yo consulado, ¿te trataron bien? ¿Te dieron información? ¿Lo hicieron en el tiempo apropiado? Y si sales satisfecho o no con todo el procedimiento. Al final dejo un recuadro, si me quieren apuntar algo adicional. Y al final, en caso de que haya una queja, que es diferente, estoy dejando mi correo personal y mi teléfono para que a mí directamente me hablen y me den la queja. Quiero decirles que ya recibí una queja. Directamente la recibí ayer. Obviamente, tomo cartas en el asunto y el buen juez por su casa empieza. Yo tengo que escuchar a las partes. Yo tengo que escuchar lo que ha lastimado o agraviado y ve que es al que le pueden eventualmente imputar o no algo. Cuando a mí me dan ya todos los elementos y hay un informe serio y objetivo sobre la mesa, yo ya puedo determinar qué procede. Pero, ¿qué es lo que me ayuda a mí? Un documento previo en donde se expresa cada persona, cada usuario, y me dice qué es lo que está sucediendo. También así también les tengo que decir que muchos de los comentarios que estoy recibiendo, además, todos los cuestionarios van foliados, para que haya seriedad y no digan, ay, pues le están inventando. No estoy inventando, están foliados. No pueden haber 2 números 7, no pueden haber 2 números 200. Están foliados. Todos los viernes los recibo, los reviso y ahí me doy cuenta en dónde están nuestras fortalezas y, por ejemplo, dónde están nuestras debilidades. Yo creo que esto nos va a ayudar mucho y es un mecanismo de control interno que nos va a permitir generar mejores condiciones en todo el servicio que damos para documentación. Yo quiero ayudar bastante para que, pues como les digo, nuestros paisanos sean tratados con la dignidad que merecen. Y muy importante, el respeto que merecen. Exactamente. Todos nos merecemos ese respeto, sin duda. Y gracias. Nunca dejo de decir esto siempre que hablo con todos los colaboradores. Nos debemos a la comunidad y la orientación del trabajo del consulado, al menos la instrucción que yo recibí desde el día 1 que soy cónsul, es: la orientación tiene que ser en favor de la comunidad. O sea, así tiene que ser, como lo vamos a trabajar. Y con este tipo de ejercicios a mí me ayudan a seguir orientando, porque yo recibo de ustedes, que son portavoces de muchos de los sentimientos y de los ánimos de la gente, de la comunidad, para que también haya retroalimentación interna hacia dentro de lo que nosotros hacemos. Así es que yo les agradezco, porque esto a mí me da una gran idea de muchas de las cosas. Amén de que sí también este tipo de instrumentos, como los cuestionarios que estamos poniendo, pues me dan a mí también una idea, directamente me puede reportar la gente si hubo el trabajo de servicio adecuado, el respeto que se merecen, la diligencia en el tiempo apropiada y, muy importante, si le cumplieron o no la expectativa para el servicio que fueron a pedir o el trámite que fueron a pedir. Esperando que cuando bajen los números de pandemia, pues podamos fomentar un poco más la educación, nuestra cultura, con ayuda de ustedes, con talleres para nuestros paisanos. Capacitación. Respectivos territorios. Así es, un poco, pero esa es la idea. Con la sugerencia del compañero aquí, René José Casco. René. José, creo que lo mató como porque es José René Casco. Sí, qué puto. Ah, aquí está. Perdón, René, José René Casco, en un círculo sin salida. Se requiere trabajar más, con más gestión, en donde podamos estar coordinados el consulado y la comunidad. Yo quisiera que encontráramos lo que se llaman, cómo encontramos la cuadratura del círculo, no un círculo sin salida, porque un círculo sin salida simplemente está dando vueltas y nunca jamás va a encontrar la salida. Y el buscar en términos matemáticos un vector que me permita a mí encontrar puente que haga lineal un ejercicio, en otras palabras, una alternativa diferente a lo que se ha hecho antes, porque el comentario, la reflexión, queja,
que trabajaba en un círculo sin salida, consulado, comunidad. Primero, porque había un divorcio. Y segundo, no nos hacíamos caso respectivamente. Yo no quisiera hablar de lo que pasó en el pasado. Me gustaría más concentrarme en el presente para sentar las bases de lo que podemos hacer hacia adelante. Pero en el presente. Yo gran ejercicio de manera horizontal, de manera colegiada, de manera transparente, el que podamos generar reflexiones para establecer una agenda. Si no tenemos agenda, no tenemos carta de navegación. Y tenemos que ser ambiciosos, pero ambiciosos no quiere decir que seamos lo suficientemente pretenciosos para que hagamos más que acciones ideales, imposibles de concretar. Establezcamos una muy concreta, muy específica de los temas a donde podamos avanzar, y yo creo que con eso podemos tener un primer paso de otras cosas que podemos hacer conjuntamente. Lo que no hagamos nosotros conjuntamente, no va a haber ninguna otra autoridad y ninguna otra comunidad que lo vaya a hacer por nosotros. O somos nosotros o es nadie. Y la disposición mía es absoluta. Tengo la voluntad, tengo la convicción y sobre todo tengo la gran pasión a las mejores causas de la comunidad en un ejercicio de absoluta cooperación y que todos podamos poner un grano para que de eso hagamos una gran piedra, un gran toque, un toque de base que nos permita generar nuevos momentos para la gente. Ese sería mi... Tiene muchísima razón en ese punto y bueno, es verdad lo que dice. Yo creo que lo pasado es un libro al cual tenemos que cerrar esa página y abrir una nueva. Y por eso le mencioné lo último, que se le agradece mucho presentarnos aquí con usted y escuchar nuestras quejas, nuestras peticiones, que yo entiendo que quejarnos, yo creo que va a ser lo mismo de todos los días. Entonces yo creo que lo mejor es hacer soluciones a esos problemas y hacerlo conjuntamente, ¿verdad? Igual lo mismo, creando puentes, creando trampolines para trabajar por el mismo ideal, nuestra comunidad. Y el ejemplo que dio hace un rato de cuando el ejército va a nuestro país, eso es muy, muy, muy claro, y también yo lo he leído, me he instruido acerca de eso, que desafortunadamente, y quiero invitar a nuestra comunidad en general a unirnos, a trabajar juntos y a evitar y a olvidar también de dónde venimos, de qué estado somos, o a qué partido somos partidarios, o qué es buscar algo particular. Dejar todo eso a un lado y trabajar por un mismo fin. Me encanta. Nada más un último comentario. Gracias a la caída de Tenochtitlán, algunos le quieren decir la caída de Tenochtitlán, otros dicen la conquista de la Nueva España, según el ángulo de donde se vea, estamos nosotros aquí, con este color de piel y con estos genes que a todos nos circulan. México nace de esa fusión, yo no quiero llamarle ni derrota, ¿no?, el nacimiento de lo que hoy es México y los mexicanos, y esa fusión nos dio finalmente la posibilidad de estar aquí. Yo soy producto de ese mestizaje, orgullosamente por el lado paterno, otomí. Mi padre viene de los otomís del Estado de México, Temuaya. Mi abuelo campesino, él literalmente emigró de Temuaya a la Ciudad de México, y es una historia muy linda de esfuerzo y de trabajo. Mi padre educado en las escuelas públicas, y por parte de mamá, bueno, es otra historia. Entonces, todas estas permiten a todos estar aquí hoy en Nueva York. Una última cosa que yo quería decir, para poder trabajar en este puente se requiere menos idealismos, ser un poco más pragmáticos y prácticos, y ver las necesidades que hay en nuestras comunidades, ¿verdad? Se requiere también sincronía, necesitamos sincronizarnos, entender cuál es el factor común que nos afecta a todos como comunidad, independientemente si vives en Newburgh o en Passaic o en Connecticut. Hay un factor común ahí, y ese factor común es la desconexión con las instituciones, la deshumanización que hemos visto en el pasado, ¿verdad? Nos concierne a nosotros ahora ver hacia un futuro, y eso es rehumanizarlas, ¿cómo? Incluyéndonos en ello, ¿verdad? Y gente como nosotros, dispuesto a trabajar en forma sincrónica. Dejemos el pensamiento lineal y empecemos a organizarnos, y lo vuelvo a repetir,
Nada es más importante que la sincronía para resolver necesidades. Eso es algo que yo quería plantear y... Quiero usar mis dos minutos. Olvidé decir algo bien importante y es el agradecimiento a Ana Flores por hacer el vínculo entre autoridades consulares y nosotros, porque sin ella no estuviéramos aquí. De verdad, la propuesta que le hicimos a usted, ella y yo, también era para ponernos en los zapatos de los trabajadores del consulado y que hubiera un común taller que nos que los escuchemos a ellos, cuál es su sentimiento hacia nosotros, como cuando vamos a pedir un servicio. Porque muchas veces si nosotros no leemos, nosotros somos perezosos para leer, me incluyo, yo no leo ni un libro, nada. Pero sí me entero de los requisitos que pueden tener. Entonces, cuando uno llega al consulado y dame mi documento y pues obviamente, aunque es trabajo de los servidores que deben de tener un entrenamiento, pues se quebrantan. Y vemos el caso de quizás de Graciela Rock, y ahorita tocamos eso. Él estaba escuchando... No estoy de acuerdo con él ni con usted en que hay que olvidar y pasar adelante. Siempre en mente los problemas que hemos tenido para poder tener un crecimiento, que nunca se nos olvide lo que estamos pasando. Y por eso estamos aquí, porque hemos tenido problemas con el consulado y basados en esos problemas vamos a buscar una solución. El otro que quiero hacer, todo lo que dijimos aquí, como en las cortes, queda grabado y va a ser usado en nuestra contra o en nuestro favor. Usted se ha comprometido bastante, está bien grabado ahí. Todos nos hemos comprometido bastante. De mi parte voy a andar con 10 diplomas. Las disculpas nuevamente por alzar mi voz como lo estoy haciendo ahora. A usted, señorita Laura, a usted, Erika, a usted, señor cónsul, que a veces también he hablado fuerte, y a mi compañero aquí, que también lo mandé a la chingada. Todo queda aquí y hay transparencia. Solamente rápido, que para que quede claro que no estamos apapachando aquí a nadie, el caso de la señorita Graciela Rock, hasta ahorita no sabemos qué ha pasado y mucha gente se está quejando. Si nos puede dar un avance de la investigación que usted dijo en cierta entrevista, ¿qué ha pasado con eso? ¿Se acabó? Bueno, bien cumplido. Bueno, como su nombre indica, son procesos, como su nombre lo indica, cuando hay un proceso en donde está haciendo una valoración de los hechos, de eso tenemos que ser muy conscientes, porque no es que de manera improvisada, a ver qué pasó y no. Entonces, todos tienen derechos, ¿no? Y dentro del derecho hay una etapa de procedimiento en donde se desahogan, pues, las pruebas o los testimonios de cada parte. Cuando hay un proceso en investigación, nadie puede adelantar nada, porque si no, puedes romper con un principio de la imparcialidad. Entonces, esperemos a que tengamos la conclusión de todo el procedimiento para que en su momento se pueda decir algo. Hasta en tanto no se tenga, como sucede en todos los casos, no se puede adelantar ni una sola víspera. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, cónsul general, muchísimas gracias. Gracias a los voceros por estar aquí presentes y venir de toda el área triestatal. Muchas gracias por la invitación y pues concluimos. Tomamos una minuta, nota de todo lo que se habló. Y no sé si ustedes tienen un documento que entregar. Ya se lo perfecto. Ya está firmado. Ya está firmado. Bueno, todos tienen que firmar su documento. ¿De qué está firmando? ¿O de usted? ¿Dónde firmo, Erika? Ahí está tu nombre, Francisco. A mí no me gusta desperdiciar papel, hay que reciclar, muchas hay que gracias. Cuidar la naturaleza. Gracias. Francisco Ramírez. ¿Nombre o firma? Tu firma. No, lo firmo. Parecemos, más que sea asamblea comunitaria, parece parlamento inglés, terminamos a tiempo. Sí. ¿Me ayudas a recabar las firmas de todo? A ver, de una vez. Aquí. Lo que estamos viendo es una firma de las asistencias y los acuerdos que se han tomado aquí, lo que hemos presentado todo bajo la transparencia. Sí, eso es lo que a ver, déjame. Yo vine con Diego dos días. No sé, Ana, si nos podemos sacar una foto para el récord. Rápido. El asunto ya está muy.
organizado entre él y yo. Yo digo, tiene que haber una tercera opción, que es mi autoridad. Claro. Porque yo digo, no, no me voy a hacer el presidente.